Este es el segundo subwoofer de este tamaño de la marca Focal que vemos instalado. El otro lo trae un Chevy que compite en calidad de sonido. Este lo trae un Volkswagen Golf, que además luce unos rines Porsche y el color de la carrocería es como rojo candy. También ahí en los postes, no sé si alcanzan a ver, ahí las bases que le fabricaron para el set de bocinas. Y esta es la cajuela de un Volkswagen Beetle con una tercia de tres bajitos de la marca Rock Series. Son de 6.5 pulgadas. Aquí se ve la placa del taller Custom Works. Hace unos 15 años la marca Planet Audio era una de las que más se utilizaban en los sistemas de car audio. Evidentemente eran otros tiempos. Y esa era la cajuela de este Volkswagen Jetta. Y esta es la cajuela, aquí se ve la firma del taller, Veneno Garage, ahí con sus medios Carbon Audio. Esos subwoofers también ya son viejitos, de la marca Servin Vega, y los porta un Volkswagen Bora. En este display integraron un componente para Open Show de la marca Divi Drive. La cajuela de un Jetta. Nuevamente nos estamos encontrando muchas instalaciones con subwoofers OS de Rock Series. Este me imagino que en otro display estaba rozando la suspensión, pero indudablemente son un éxito esos subwoofers OS de la marca Rock Series. Y lo que más me llama la atención es que los integran mucho en autos de estilo Euro. Y adivinen otra vez, par de subwoofers Rock Series. En este Volkswagen es un 2011. Y el propietario decidió equiparlo con ese par de subwoofers Rock Series.
Parece que fuera una integración, pero no. Solo es una caja acústica. Pero el diseño aparenta que tiene trabajo de fabricación. O que está integrado a la cajuela, pero no. Es una caja acústica suelta. Y la luz en este Volkswagen Up. De repente ese tipo de soluciones se hacen cuando el propietario quiere seguir utilizando la cajuela y en cualquier momento puede desconectar la caja, bajarla y utilizar el espacio de la cajuela y así mantener el auto completamente funcional. Vean la integración que le hicieron a este Golf con productos de marcas mexicanas. Subwoofer Sion de la serie X3 y sus tweeters y medios de la marca Crack Audio. Luego, si están en busca de unos buenos amplificadores y les gusta apoyar las marcas mexicanas, les recomiendo mucho Suono. Y aquí los tienen con 4 subwoofers de la marca Kicker. Y esa es la cajuela de un Volkswagen Jetta. Esperamos que este video les ayude para darse ideas para los displays de sus cajuelas, la integración de sus subwoofers. Recuerden que este tipo de preparaciones, al ser de estilo Euro, la mayoría de ellas tienen los amplificadores ocultos, solamente los subwoofers son los que forman parte del display ahí para lucirlos. Este Seat, de hecho, ya lo hemos grabado varias veces y tenemos videos de su sistema de car audio. Ahí si quieren darse una vuelta para que vean cómo pegan de recio ese par de subwoofers Rock Series. Ese display es de el taller de SoundLab de Peter Sámano, que está ubicado allá por Nezahualcóyotl. También ya tenemos video de este cabrio. Vean qué bonito Volkswagen Up, que también ya le hemos hecho video a su sistema de car audio. Bien amigos, y aquí nos encontramos a Eunice, que viene de parte de Refaccionaria Mario. Recuerden que esta refaccionaria hace envíos a todo el país.
ahorita acabamos con este primer bloque, ahorita sigue el otro bloque. Váyanse preparando, por favor, los que faltan. Muchas gracias aquí a las señoritas edecanes. Sí, claro.